vamos a compartir con ustedes ahora un trabajo que ha preparado nuestro compañero Víctor Erasme sobre el anunciado patrullaje por cuadrante. Y tenéis que garantizar, sí o sí, aquí no hay cabe ni desidia ni negligencia, la seguridad en el área de vuestra responsabilidad. El pasado viernes, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha en 17 sectores del Distrito Nacional la primera fase del patrullaje policial por cuadrantes, en un intento por frenar o al menos disminuir los altos índices de delincuencia que azotan a la población dominicana. Este nuevo intento por poner un alto a los amigos de lo ajeno inició con 504 uniformados que operarán en 84 cuadrantes. Lo que implica que ambos departamentos contarán con un total de 12 corredores con su car kit, 28 unidades, 80 cuadrantes y 792 miembros policiales en labores de prevención en el polígono central. El departamento C1, integrado por 49 cuadrantes, incluye a los sectores San Jerónimo, Los Millones, en Sánchez Quisqueya, La Esperilla, Los Prados, Los Jardines, Piantini, Paraíso y Naco. Mientras el departamento C6, con 35 cuadrantes, incluye la zona universitaria, Centro de los Héroes, Bellavista, Los Kilómetros 1, 2 y 3, Los Cacicazgos, Costa Verde y Parque Mirador Sur. El esfuerzo de la presente gestión de gobierno es dotar a la Policía de la República Dominicana del mayor nivel de profesionalización, del mayor nivel de humanismo y del mayor nivel de capacidades para poder encarar la situación de crisis que se puedan generar en el seno de la sociedad. Para la ejecución de la iniciativa, los agentes cuentan con 33 camionetas, 84 motocicletas, 33 car kicks, 504 cámaras de cuerpo, 117 radios de comunicación y 117 celulares. Asimismo, los policías recibirán apoyo operativo de unidades Lince y SWAT. José Vila del Castillo, comisionado ejecutivo para la reforma policial, explicó en detalles el protocolo que deben seguir los uniformados para ejecutar el plan. Tenéis que conocer a vuestros vecinos por nombres y apellidos. Y esos vecinos os tienen que conocer a vosotros. Y esos vecinos tienen que tener vuestros números de teléfono. Y tenéis que atender no solamente la parte de prevención, sino también la parte de necesidades comunitarias que sean necesarias. Y además de conocer a los vecinos que estén en vuestro cuadrante, tenéis que tener una relación, y ese es el quinto principio, tenéis que tener una relación constante, con las juntas de vecinos de la zona que os haya tocado. Entretanto, ciudadanos consultados en torno a esta nueva estrategia confiaron en que la misma ayudará a controlar a los malhechores, tras señalar que la delincuencia los tiene hastiados. Claro, se me diría un poco. Se tomaría un poquito más de precaución y la gente también tiene por lo menos un aliento. Eso yo lo veo perfectamente bien, estoy de acuerdo y lo apoyo en un 100%. ¿Confían en eso que usted dice, en que esa medida logrará reducir los niveles de delincuencia? Claro que sí, porque la presencia de la policía en la calle hace que los delincuentes se recojan un poco. En lo que no cree mucho la población es que los hechos delictivos se hayan reducido en las últimas semanas, como reporta la Policía Nacional. Ah, muchacho, ¿quién dijo? La policía dice lo que le conviene. Pues tú sabes que eso no es así, eso no se va a acabar nunca. La delincuencia va a seguir en pie todo el tiempo. Ahora, ellos lo que tienen que poner es mano dura por la delincuencia, porque está de verdad fuertemente. ¿Pero qué ha reducido dónde? Si la delincuencia está peor cada día, será donde ellos viven que no hay delincuencia, claro, como ellos son los policías, pero el que anda en la calle sabe muy bien en lo que se está teniendo. Uno tiene que salir con el aleluya en la boca todos los días para poder sobrevivir. Este tipo de reacciones demuestra que la uniformada tiene un arduo trabajo por delante para revertir la poca confianza que tiene la ciudadanía en esa institución. Los días y meses por venir darán la respuesta sobre si el patrullaje por cuadrantes será la medicina para el cáncer que representa la delincuencia en la República Dominicana. Para Proceso, Víctor Erasme. Bueno, uno supone que el tema de los cuadrantes no es un asunto que va o se enmarca
dentro de la preocupación que pone el gobierno en el plan de reforma para los que ha contratado al señor Pepe Vila. Y digo esto porque aquí hemos tenido ese sistema. Yo hace que 14, 15 años nos hemos tratado, hemos estado verificando el sistema de cuadrantes, que no es más que eso que explicaba Pepe Vila. Es un sistema que garantiza la presencia de determinadas unidades de la policía que hacen contacto con las juntas de vecinos, que conocen al vecino y que el vecino tiene incluso el contacto, el número de teléfono, conocen al policía o a los policías que le corresponde una determinada cuadra. Lo de cuadrante es porque se designan a miembros de la Policía Nacional por X cantidad de metros o de kilómetros en un cuadrante específico. Y ya hay tres turnos que se establecen y entonces durante esos tres turnos, en ese periodo que se establece 8 horas cada uno, entonces en ese perímetro establecido para ese periodo habrán tres turnos y entonces ya esos tres turnos de agentes de la policía que pueden estar compuestos por X cantidad de policía, ya ellos conocen a la población, saben cuáles son los vecinos, conocen los carros de los que viven ahí y cuando hay algo extraño es fácil de detectar, es fácil además que un agente de la comunidad observada pueda hacer contacto con una patrulla que ya conoce o le puede llamar por teléfono. Esto es viejo, esto no podemos decir que se enmarca dentro de los cambios, dentro de las novedades que estamos poniendo para dar más seguridad a la población. Claro que funciona, yo creo en este sistema. Cuando anteriormente se hablaba de eso, antes de que llegara TEN a la policía como director general, antes de que ganara la presidencia Luis Abinader, yo siempre creí en ese sistema, porque creo que la policía debe estar cerca de la gente. Ahora, lo que está generando ruido no es esto, no es el cuadrante o los cuadrantes. Lo que ha generado una situación de mucho impacto es las declaraciones que ha dado el comisionado para la reforma de la policía, el señor Pepe Vila, donde ha tenido el arrojo de culpar a los jefes de policía anteriores de la corrupción que impedía la transformación o una policía más eficiente. Vamos a compartir con ustedes lo que ha dicho Pepe Vila sobre los anteriores jefes de la Policía Nacional. La Policía Nacional, antes de Eduardo Alberto TEN, porque tuve el honor de venir aquí durante 3 semanas a diagnosticarlo, era una Policía Nacional que tenía tres grandes lacras y una gran ventaja. Las tres lacras eran la corrupción interna, institucional y sistémica, dirigida desde la propia Dirección General hasta el último raso. Lo digo así de claro. Histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza y obligando al último raso a pertenecer. Y todos aquellos que no pertenecían al sistema fueron apartados, fueron perseguidos o fueron metidos en despachos pequeños en donde yo me los he encontrado. Son declaraciones muy fuertes y mucho más fuertes dichas por un extranjero, que es el caso de Pepe Vila. Tengo entendido que ha jurado por la nacionalidad dominicana, pero Pepe Vila es español de origen. Es duro decirle a los directores o a los jefes de policía anteriores que ellos tenían una mafia entronizada en la policía que comenzaba con ellos y que terminaba con el último del eslabón, que es el raso. Tengo la información que a propósito de esto, o que quizás antes de esto, se estaba gestando un movimiento de ex jefe de la policía y probablemente ex militares importantes, de rangos importantes, para apoyar al doctor Leonel Fernández en sus pretensiones de convertirse en presidente de la República. Es posible que en los próximos días se produzca esto, entonces ahora yo no sé si la declaración de Pepe Vila es una forma de responder a aquello o si aquello es una forma de decirle al gobierno que no están satisfechos con que el gobierno del presidente Abinader le esté tratando a los anteriores jefes de policía de esta manera. No sé qué es primero, si la gallina o el huevo. Pero la verdad es que esto ha caído mal. Hay una nota que han emitido hoy un grupo de generales de la policía que voy a compartir con ustedes. Dice esta nota: 10 ex jefe policial demandan de José Vila del Castillo presentar pruebas de su denuncia. Un grupo de 10 generales de la Policía Nacional emitió hoy
un comunicado rechazando las declaraciones del comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Vila del Castillo, sobre el alto grado de corrupción que existe en los rangos de la mencionada entidad. Queremos dejar claro ante la sociedad dominicana que ni ahora ni nunca nos hemos opuesto a los diferentes intentos de reformas a la institución policial, pues si estas han fracasado, no han sido responsabilidad exclusiva de los pasados mandos, sino por la falta de continuidad del Estado del nivel político, y mucho menos hemos puesto a la política de combate a la corrupción que han fomentado los diferentes gobiernos, de las que no escapan las demás instituciones del Estado. Por esta y otras razones, los abajo firmantes rechazamos con la mayor energía lo expresado por José Vila del Castillo, a la vez que lo emplazamos a que demuestre con pruebas sus afirmaciones imprudentes, pues estamos dispuestos a defender el honor con la misma fuerza que defendimos a los ciudadanos, arriesgando muchas veces nuestras vidas. Este documento lo están firmando Ney Aldrin Bautista Almonte, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Rafael Guillermo Guzmán Acosta, José Félix Hermida González, José Paulino Reyes de León, José Ramón Mota Paulino, Antonio Segundo Inverte Son, José Aníbal San Jiminián, José Armando Polanco Gómez y Camilo Antonio Nasir Tejada firman este documento emplazando al señor Vila a presentar pruebas de que ellos estuvieron involucrados en los actos que él está señalando. Vamos a compartir.